La Fundación Trust for the Americas, entidad cooperante de la Organización de los Estados Americanos, es una institución sin ánimo de lucro creada en 1997 para apoyar los esfuerzos de la OEA en el fortalecimiento a la sociedad civil en todo el hemisferio americano. Una organización que tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de las personas de América Latina y el Caribe. Pero las cosas más importantes que hacemos son, primero, empoderamos a la gente, empoderamos a gente de pueblos marginados para que puedan trabajar y empoderamos a organizaciones para que puedan hacer el trabajo que están haciendo mejor. En la actualidad, los programas del Trust se implementan en 21 países de América y se enmarca en 3 unidades de trabajo. Brindando oportunidades económicas a pueblos vulnerables, promoviendo la seguridad ciudadana, promoviendo la gobernabilidad y la responsabilidad social empresarial. Dentro del primer marco se ejecutan los programas Poeta Accesible y Poeta Mujeres. Poeta se convierte para las comunidades donde estamos trabajando en unas minas de oro, ¿no? En unos espacios de esperanza, como podríamos llamarlo, para gente que pensó que no podrían tener ningún rol activo en la comunidad. Se vuelven a reactivar y vuelven a insertarse al sistema de estudio formal. Porque cuando vienen aquí al centro, se encuentran con personas que al igual que ellos tienen una discapacidad. Por medio de Poetas he aprendido a manejar computadores. Yo no sabía nada de lo que era Word, Excel, PowerPoint. Gracias a Poeta tengo conocimiento de todo eso. Es realmente asombroso, hasta para nosotros, cómo ha crecido ese programa Poeta. Ese programa en 2004 tenía 2 centros en 2 ciudades en Guatemala. Ahora ese programa ha crecido a más de 110 centros en 20 países. Dentro del segundo marco, promoviendo seguridad ciudadana, se ejecutan los programas Poeta Jóvenes y Mi Llave. El programa Mi Llave se desarrolla en Colombia y está orientado a personas afectadas de una u otra forma por conflictos armados. Mi Llave es una de las alianzas que reúne todo lo que nosotros queremos. Tiene cooperación internacional de Trust, tiene recursos de la empresa privada de Microsoft y del gobierno nacional a través de la Alta Consejería. Llave me ayudó a cambiar mi vida, ¿no? Me dio la oportunidad de estar donde estoy hoy. El programa Poeta Jóvenes está dirigido a capacitar jóvenes del Caribe y América Central que a menudo han abandonado la escuela y están en riesgo de desempleo y violencia. Por otro lado, en el área de democracia y gobernabilidad se agrupan iniciativas de promoción de derechos laborales, migrantes y programas que promueven la libertad de expresión. Trust for the Americas, bajo el proyecto de trabajadores migrantes en El Salvador, está trabajando directamente con organizaciones sindicales, con organizaciones de la sociedad civil, ONGs. Fundación Trust nos está ayudando ahora mismo, es como se ha visto, en la educación laboral y de los derechos de los inmigrantes. Sentimos que el Trust ha sido un aliado invaluable, han sido instrumentales para que luego nuestra institución haya podido desarrollar proyectos tan importantes como fue la formulación de una ley de transparencia y acceso a la información. Trust ha tenido que ver mucho, ha jugado un papel fundamental en las organizaciones del Pacífico. Nos capacitan y nos empoderan para que nosotras mismas gestionemos ante otras organizaciones, otras ONG, con nuestras propuestas. Porque nosotros queremos que después de que termine el proyecto nuestro, que esas organizaciones pueden hacer mejor su propio trabajo. Trust for the Americas está en continuo movimiento. Detrás de cada programa existen miles de experiencias de vida y cambio positivo en personas y organizaciones que han sido beneficiadas por nuestras iniciativas. Trust aparece en un momento importante y hemos hecho un desarrollo que solos no lo hubiéramos podido hacer. Trust está cumpliendo un papel fundamental en el Chocó y en el Pacífico especialmente porque no solamente trabaja con nosotros. Definitivamente el Trust es una gran oportunidad para personas con discapacidades. Y al final, que eso es lo que todos nos interesa, es que las condiciones de vida de la gente se mejoren. Pues nuestro esfuerzo es por apoyar lo que ellos hasta ahora ya han logrado. Ha sido un papel fundamental, ha funcionado y de hecho hoy sigue funcionando. Nos dan las herramientas para que nosotros logremos nuestros objetivos. He descubierto un camino que antes no conocía. Nosotras con la OEA Trust tuvimos una experiencia muy positiva, muy buena. Entonces cuando se nos acercó la Trust, fue una bendición de Dios.
Bueno, hemos encontrado en Trust of America un socio espectacular para cumplir con nuestra misión en el mundo, Microsoft, que es que las personas y las organizaciones alcancen su máximo potencial mediante el uso de la tecnología. Y nos hemos enfocado con ellos en población vulnerable. Durante el terremoto, lamentablemente fallecieron muchos técnicos y supervisores, linieros de la empresa eléctrica haitiana. Junto al Trust of America, nosotros de AES, trabajamos un proyecto para capacitar y rehabilitar a una gran cantidad de obreros. Queremos invitarle a formar parte de Trust for the Americas. Como cooperante. Como beneficiario. Como socio institucional o del sector privado. Porque todos, absolutamente todos, tenemos un lugar en Trust for the Americas.